Jesús, número 3
del novenario de Cruz Antonetti, intención de su viuda e hijos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Y nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera, fuera de sitio. Lo vuestro es alabar a Dios. Meteos bien esto en la cabeza. Nadie se da a la inmoralidad, a la indecencia o al afán de dinero, que en una idolatría tendría herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminar como hijos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos de ellos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores. Señor, resuena poderosa.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tienen para trabajar. Vengan esos días a que les curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, no había que soltarla en sábado. A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. La primera lectura de hoy sería para leerla una y otra vez durante el día y rumiarla una y otra vez, una y otra vez. Por otra parte, de inmoralidad, indecencia o afán de dinero ni hablar es impropio de santo. Y nada de chabacanería. ¿Conocen esa palabra? Chabacanería. ¿La conocen? Sí. Aquí me encanta cuando dicen que es un chabacán. Nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Tengan cuidado con esa frase de doble sentido, porque siempre a una caída le antecede una tentación. La caída no surge en el momento, ¡paque! Empiezan a hablar chabacanería, frasecita de doble sentido, cuento coloradito que menos colorado. Oiga, ya usted pasó la línea. Eso no es propio de santos. No es propio de los que queremos alcanzar la santidad. Lo nuestro es alabar a Dios. Y así lo hacíamos este fin de semana y todos los fines de semana. ¿Cuál es el evangelio de ayer? Amar a Dios con toda tu fuerza. Se demuestra en el canto, en una liturgia viva para Dios. No es un ritualismo de ley por ley, porque tengo que venir a misa y aquí ya no me queda de otra que aguantar al cura que habla mucho. Se trata de alabar a Dios, de ser santo, de glorificar a Dios con nuestros cuerpos y nuestras acciones y nuestras palabras. Lo vemos en el Evangelio de hoy. Esta mujer que llevaba 18 años, encorvada,
encorvada por el demonio. No era una enfermedad física, era espiritual, pero le afectaba lo físico. Encorvada. Y dice que Jesús, al verla, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y hoy el Señor, al vernos chabacanos, nos mira con amor y nos dice: quedan libres de su enfermedad de chabacanería y de inmoralidad, de doble sentido. Alaben a Dios. Enderece. Dice que le impuso las manos y enseguida se puso derecha. Póngase derecho, como dicen aquí. Póngase más su número. Deje la frasecita y las cosas que no nos llevan a Dios. Póngase derecho, enderece el camino. Jesús hoy nos está mirando. Una mirada de amor. Una mirada y un toque, porque dice que le impuso las manos y hoy Él nos impone las manos para que quedemos libres y nos enderecemos. Y dice: y glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Es decir, cuando uno dice el verbo glorificar, significa hacer evidente. Cuando nosotros decimos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, es el gloria, estamos glorificando, estamos haciendo visible a Dios. Pues entonces, póngase para su número, déjese de ser chabacano. No está diciendo la palabra de hoy que seamos o aspiremos a una santidad malentendida, que no seamos alegres, que no hagamos chiste. No está diciendo eso. No está diciendo eso, porque algunos entienden la santidad de modo muy errónea, como con careta, alejado de todo el mundo y con la cara como si un rayo lo hubiese partido. Entonces no, hay que tener buen sentido del humor, ser alegre, enamorado de Cristo. Enderece, póngase para su número y tire para adelante. El Señor hoy te dice a ti, mujer, a ti, hombre, quedan libres de su enfermedad. Y enseguida ella se puso derecha. Y estamos aquí desde muy temprano para ponernos derecho en la presencia de Dios con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. Con la gracia de Dios y el esfuerzo personal, nos vamos a enderezar cada día más. Amén. Amén. Cantamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, pacificó todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos su himno gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de gloria, hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de mi iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un gesto de paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que te sientas, pero una palabra tuya más. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Dios. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Date cuenta de que el Señor te mira, que el Señor nos mira, que extiende las manos sobre nosotros, que nos endereza, que nos libera de todo mal. Glorifiquemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María, tú eres madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a para encendida, fuego luz.